La emberacatío Clarice Guarabata Cerezo, de 42 años, murió tras pisar una mina antipersona cuando iba de regreso al resguardo Sabaletera San Onofre. Su hija de 11 años que la acompañaba resultó herida. La Defensa Civil confirmó que la tragedia ocurrió en el corregimiento de Juntas de Tamaná, zona rural de Nóvita. Una indígena adulta con una niña que fueron objeto de pisar un artefacto explosivo. Y desafortunadamente la adulta falleció y la niña fue trasladada al centro de salud del municipio de Nóvita. Colocamos a disposición una aeronave de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana con el CNRP de recuperación de personas para que asistiera humanitariamente y pudiera prestar la ayuda a estas comunidades indígenas. La Defensoría del Pueblo alertó que el ELN y el Clan del Golfo están sembrando artefactos explosivos a su paso de los territorios en conflicto. Ha aumentado mucho la instalación de trampas explosivas en los territorios. Cada vez están más cerca estas trampas explosivas y la munición sin explotar a las comunidades. A su llegada a Quibdó, Paolo Rudelli, nuncio apostólico en Colombia, lamentó lo sucedido e invitó a los grupos al margen de la ley a tomar los caminos de paz. El mensaje que el Santo Padre siempre ha dado para Colombia es un mensaje de paz, de que todos tenemos que de verdad buscar los caminos de reconciliación y de trabajar todos para el bien común. En una acción humanitaria, la séptima división del ejército trasladará en las próximas horas a la menor embera herida a un hospital de mayor complejidad.